How are you? Hello, teacher. Good evening. Is it nice tonight? Sorry, estoy subiendo el volumen a mi cel, teacher. Can you repeat, please? It's nice tonight. Ah, it's nice to meet you too. This was amazing. How was your day? Oh my God, my day was so short. Every day is so short. Did you go to work today? Or you stayed home? Yes, I was working here. Oh, from here. From home. From home. Okay. Yes. Work home. Sara Martinez, how are you? Thank you. Okay, yes. Fine, thank you, teacher. Excellent. Nice to see you. Good night. Good evening. Good evening. Okay, good night. Good night means that you're leaving. Are you leaving yet? Good evening. Mr. Cerveño. Good evening. Good evening. Hi, Mr. Cerveño. How are you? Hi, thanks. Hi, Kamara. How are you? Hi, teacher. I'm doing fine. Thank you for asking, Sara. And Tricia, how are you? Hello, teacher. Good evening. I'm fine, thanks. And you? Thank you. I'm doing well. Thank you. Thank you very much. Well and good. You're welcome. And well is an adverb. Cerveño, how are you? Good evening, teacher. I'm good. Good. Yes. Well, very good. Excellent. Well, we have a lot of things to work on today. Yesterday, last night, we were working on adverbs. Teacher, excuse me. No sé si solo soy yo, pero le escucho muy, muy suave a usted, aunque a los demás compañeros les escucho bien. No sé si solo soy yo. Escucho suave. No, no es la única. Yo también escucho un ruido así. Un zumbido. Cuando la radio no tiene señal. Exactamente, sí. ¿Aló? Thanks. ¿No? ¿Nada? Alguien. Okay. ¿Ya quité los audífonos? Better. It's better. Okay. Mucho mejor. Esos son audífonos caros. Vamos a ver los baratos. Okay. Me gusta. The cheaper are better, teacher. ¿Me escuchan? Sí, ya, teacher. Mejor, yes, teacher. Better? Okay, yes. Thank you. Gracias. Thank you, Graciela. I'm sorry that... You're welcome. Okay, so yesterday we were talking about adverbs. Who can tell me what an adverb is? ¿Quién me puede decir qué es un adverbio? De lo que aprendimos ayer. Is the word that gives you more information about the verb and also modify the verb. Yes, gives you more information about the verb and also describes the verb. Gives you more, describes the verb. It tells you how the verb behaves. ¿Cómo es que el verbo se comporta? Okay, entonces ya teniendo nosotros ese conocimiento, ya nosotros ya nos concentramos más en el verbo. De ver cómo es que está, the adverb is modifying the verb. Y entonces vamos a entender mejor los verbos. Ayer vimos unos verbos de manners. ¿Qué son los verbos de manners? ¿Y cómo se forman los verbos de manners? Chrissy. When you talk about something happened. Okay, Laura, can you help her? Se parece el Cerveño porque ahí voy para ustedes, porque Laura tampoco. No. Cerveño, okay, Cerveño. Adverb of manner, tell us how something happens. Okay. Tell us
how something happens, and always we need to add two letters on the adverbs, the L and L-Y. The Y. L-Y, yes. Okay. Okay, yes, yes. It tells us. So what we're going to be looking at today is something easier than yesterday. Algo más fácil de ayer. Bueno, lo van a sentir más fácil porque ayer estuvimos viéndolo así bien, bien concentradamente en muchos adverbios. Pero today we're going to look at verbs of manner, de qué en realidad que ellos son. Y es los verbs of manners describen, como dijo Marc Graciela, the verb. Entonces, si lo describen, me van a decir cómo el verbo es que se está comportando en la oración. Y eso es lo que vamos hoy a concentrarnos más en qué es que se está, cómo lo está modificando. De hecho, las preguntas que yo les envié a cada uno de ustedes y les pregunté, les dije que escogieran una de ellas, esos son adverbios de manners, de modales. Eso se llama adverbs of manners. Los vamos, para que ustedes vean qué tan importante y que se usan mucho esos adverbs of manners. Por eso es bien importante concentrarse en ellos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esos más detenidamente. Y dijimos que los adverbs of manners describen a quién, a Brenda Cruz. Welcome, Brenda. Thank you. The what, teacher? Adverb of manner. Of manners, yeah. Describing qué? Something happens. Okay. Sí, eso lo vimos. Something happens. Pero hoy, ¿qué dijimos que describen? Sara Martínez. Los verbs of adverbs of manners describen qué? Sara. The verb. Describe Sara, yes, Sara, yes. Sara, yeah. Describing el verbo. Modification, the modification. Describing el verbo. The, en español, ¿verdad? Me cuesta, teacher. Uh-huh. Modification and verb. And verb. Describe al verbo, sí. Describes the verb. Describes the verb. Entonces, piensen eso más, así más fácil. Describes the verb. Entonces, vamos a ver cómo lo describe. Por ejemplo, nosotros podemos tener Tirso estaba hablando conmigo y él me habló enojado. Me habló enojado. Entonces, el verbo es hablar, ¿ya? Y el adverbio sería enojado, ¿ya? Entonces, el enojado es el adverbio que está modificando al verbo hablar, ¿ya? Está describiendo cómo es que Tirso me habló a mí. No está describiendo a la persona o a quién estaba hablando, sino que está describiendo al verbo, ¿sí? A Tirso me habló enojado. So, él me habló enojado. Entonces, ¿cómo me habló él? Enojado. Modifica ese verbo. Ya no es el verbo solo hablar, sino que habló enojado. ¿Sí? ¿Lo vemos ahí? Ok, entonces, Graciela, dígame en inglés que Tirso, el señor Cermeño, me habló enojado. Tirso was talking with teacher Antonio very angry. Un adverbio de manners. Sí, está bien, pero queremos usar algo más concise, más concreto, con un verbo de manner. Brenda, pruebe usted, por favor. Tirso talking to you angrily. Ok, eso está mejor. Yes. Tirso spoke angrily. ¿Sí? Tirso spoke angrily. ¿Yes? Angrily es el adverbio y spoke es el verbo. ¿Sí ven cómo angrily está modificando al spoke que me habló? ¿Ya? Tirso spoke angrily. Ahora digamos que Crisia
Me habló contenta. Laura. Por favor, por favor, apaguen los micrófonos. Solamente a quien le digo yo que enciende el micrófono, lo enciende, por favor, para que evitemos ese background atrás. Ok, I'm sorry to interrupt you. Laura. Crisia. Okay. ¿Quién encendió el micrófono? Laura, parece que tiene música ahí atrás. ¿No? Ok. ¿Ya? Ok, mientras Laura arregla el sonido, Tirso, pruebe diciendo que Crisia me habló contenta. Okay, Crisia spoke to you very carefully. Contenta. Or content. Okay, I'm back. Crisia siempre escucho. Very happy. Sí. But I don't know, maybe it's my microphone is not working. No, es que se oye. It's my... Se oye como una novela o algo atrás. Hoy. Uh-huh. Okay, but maybe it's not over because I am alone in my house. Es un ghost, es un fantasma. ya se asustó. Okay, yeah. So sorry. No, that's okay. So entonces es Crisia, spoke happily. Sí. Crisia spoke happily. So, happy es el noun, and happy es un adjetivo. Happily viene a ser el adverbio. ¿Cómo habló? Happily. Felizmente. Yeah? Felizmente. So, Crisia spoke happily. Y después ponemos el complemento. Crisia spoke happily to the teacher. ¿Sí? O Graciela spoke angrily to the teacher, yeah? O to me, o to us, o to them, yes? Sí, vamos viendo. Ok, pongamos otro ejemplo. Vamos a ver, otro ejemplo. Podemos poner, we talked loudly, yes? We talk loudly. Yes. ¿Cuál es el verbo ahí? Loudly. Hi, Corey. Loudly. Loudly sería. ¿Qué sería loudly? Loudly. Adverb. ¿Y el verbo cuál sería? Talk. Entonces, loudly está modificando o describiendo al verbo. ¿Cómo hablamos nosotros? Loudly. ¿Yes? Ok. Ahora vamos a ver. Vamos a decir que Jenny habla rápido, o sea, pero con un adverbio. Jenny talks quickly. Rapidly. Fast. Quickly, yes, no, rapidly, no, rapidly, no, no. Quickly, yes, quickly, yes. Okay. Jenny speaks quickly, yes? Jenny speaks quickly. ¿Sí ven? Jenny, speak es el verbo y quickly es el adverbio, ¿sí? Entonces, modifica, ¿a quién está modificando o a quién está describiendo ahí? Está describiendo al verbo. Ahora, cada uno de ustedes piense en una oración, ¿ya? Una oración donde apliquen, donde un adverbio modifique un verbo y me la dicen. Cualquier oración. Y teacher, yes. Teacher, uh-huh. Jenny speak flashing. Rápido es flash y rápidamente es flashing.
No, dijimos quickly. 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 ¿Cómo se escribe? Así, quickly, quickly. Q-U-E-C-K-L-Y. Quickly. Flashly, no, okay. No. Si lo tratemos no de traducirlo en el Google, porque Google a veces dice otra cosa que no es. Quickly, no soy Google, teacher. No. Solo de un teléfono. Quickly, ¿de dónde? Flashly, ¿de dónde saco flashly? Pensando. Ah, ahorita, okay. Rápido. Okay. Eso es. I'm thinking. I'm quickly. Quickly es rápidamente. Quickly. Sí, rápido. Okay. Quickly. Gracias. Quickly. Entonces, thank you. Cuando quiere decir algo así rápido se dice quickly. Yes. Vamos thank a ver. Lo opuesto a quickly, el otro adverbio que buscamos para quickly, ¿cuál sería? Lentamente. Slowly. Sí. Sara, yes, lentamente. Entonces, vamos a decir que Sara camina lentamente. Sara walks slowly. Yes. Slowly. Yes. Y si decimos que demasiado lento, too slowly. Yes? Slow. Sara walks too slowly. Slowly. Y si decimos en cámara lenta. Slow motion. Slow emotion. Yeah, slow cámara emotion. Lenta. Yes, slow emotion. Yes, Sara walks in slow emotion. Yeah. Entonces, esos son los adverbs. Ahora, vamos a ver, Tirso, ¿cuál es la oración que usted me va a decir? Hey, what is something that you do very carefully? No, de estas oraciones. De las otras. Ahorita, de las que estamos ahorita pensando. Yeah. Okay, I'm working hardly. Yes, very good. Okay, I work hard. Very good. Tirso? I drive fast. Esos son fast. Adverbios. Ya no se le agrega el como el hard, no se le agrega hardly, sino que es hard. Yeah. Entonces el fast no se le agrega el fastly, sino que es fast. Como fast. Well es un adverbio, no se dice welly, sino que es well. Son adverbios que no cambian ya, que ya son adverbios. Okay. I drive fast. Fast. Yes. Entonces, drive sería el verbo y el fast sería el adverbio. Very good. Brenda? I drive safely. Safely. Very good. I drive safely. So, y si queremos agrandar eso, decimos, oh, teacher, in the morning when I'm driving, it is too dangerous, so I drive safely. ¿Sí? Y ahí ya podemos ir engrandeciendo más nuestro vocablo y nuestra conversación. Yeah. In the morning when I drive, it is too dangerous, I drive safely. Very good. Excellent. Okay, Chrissy, can I hear the sentence? Okay, Xiomara. My mom spoke sadly. Sadly or slowly? Sadly. Slowly or? Sadly. Sadly. Okay, my mom spoke sadly. My mom spoke sadly. Yes. I'm sorry to hear that. Yes. She was sad, right?
sadly spoke. Very good. Okay, very good. Excellent. Corey? I eat fast. I eat fast, yes. Pero son las oraciones que estamos ahorita creando. O sea, cuando estamos usando los manners, adverbs of manners, y lo estamos usando con después del verbo, que modifica, está describiendo al verbo ahorita. ¿Ya? Entonces, es una oración, cualquier oración. Puede ser como, I drive carefully. I drive carefully, just like Brenda Cruz. I drive carefully. Okay, yes. Jenny? I sing bubbly. Yes, esa es una oración, o la oración que es una oración nueva, ¿verdad? No es la oración que vamos a discutir después. Ahorita okay. Estamos practicando el adverbio cuando va después del verbo, ¿sí? Que decimos que el adverbio está modificando o está describiendo al verbo. Entonces, estamos haciendo una oración en la cual estamos aplicando ese conocimiento. Estamos aplicando donde el adverbio está modificando al verbo y que va después del verbo. Tiene que hacer una oración usted. Piénsela y ya regreso con usted. Ok, Graciela. Okay. Ya me dijo una. I run. Ok. I have another teacher. I run fast. Is that right? Yes, I run fast. Yes, I run fast. Whenever I go to the park or whenever I go jogging, I run fast. Yes, I run fast. Very good. Entonces, esa es ocasiones cuando nosotros ponemos el verbo el adverbio después del verbo. Pero ayer estuvimos hablando que también dijimos que el adverbio también modifica los objetos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos acerca de los objetos? O el complemento. Un complemento. Vamos a ver cuándo es que hay complementos. Y vamos a hacer una oración. Por ejemplo, vamos a poner una oración que dice, he opened the door quietly. Sí, ya el verbo, ya el adverbio ya no está pegado a la, voy a share una aquí. Open. Vamos a ver, para que lo veamos, todos lo ven aquí, ¿verdad? Lo veían, porque ya no se ve. Ok. Ok, tenemos esto aquí. Sí, dígame si lo ven. Yes. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a hacer una oración donde el adverbio ya no va después del verbo. Acabamos de hacer esto. Este era he spoke. O podemos hacer Tirso. Tirso spoke. Spoke. ¿Cómo dijimos que spoke? Close the door. No, no. Tirso, esa fuera la primera, donde el verbo va después del verbo. Entonces dijimos que Tirso spoke angrily. Angrily, thank you. Angrily. Angrily. ¿Sí? Tirso spoke angrily. So, entonces aquí podemos ver que el verbo, que es este, ¿ya? Yeah, este spoke. Lo vamos a poner ahorita si podemos. Tirso spoke angrily. Este es en el caso donde el adverbio va después del verbo. Pero hay veces que if the adverb has an object, ¿qué es un objeto? Dijimos. Sara, ¿qué es un objeto? Thing. Sara, ¿qué es un objeto? Un thing, yes. Un table, teacher. Un table. Un ejemplo. Puede ser, un table, puede ser un Apple. Computer, un Apple, yes. Computer. Computer. A house, a car, yes. Telephone. Mm-hmm. A house.
Ok, ¿y qué es un complemento de una oración? Es la que es la parte que le ayuda a darle un mejor significado, comprensión a la oración. Exacto. Entonces, cuando eso sucede, ya el adverbio no lo ponemos después del verbo. Acuérdense eso. Cuando tiene un objeto o un complement, a complement, entonces ya el adverbio ya no va después del verbo, sino que va después del objeto o después del complement, ¿ok? El complemento. Entonces, por ejemplo, si decimos, en este caso, Tirso, ¿me da permiso de estar usando su nombre, Tirso? Yes. 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 O me va a cobrar. Me va a cobrar. Ah. Okay. Oh, do entonces, it. Okay. Tirso, open it. Yeah. Open it. Ese es el verbo, ¿verdad? Sí. Open it es el verbo. Yes. La acción que está haciendo Tirso es open it. Entonces, viene aquí y ¿qué es the door? En este caso. It's an object. It's an complement. Object. No, it's an object. The door is an object. Yes? Porque es un objeto. En este caso, Tirso, open it, vamos a poner un objeto. Acuérdense, cuando no lleva objeto o un complement, esto, el adverb va después del verbo. ¿Sí? En este caso, este es el verbo, ¿verdad? En este caso, vamos a ver si le puedo cambiar el color. No me deja cambiar el color. Aquí. No, lo cambia todo. Ok. Tirso spoke angrily. Entonces, esto que está aquí es el verbo, ¿sí? Y este es el adverb. En este caso, the manner. Ahora tenemos una ocasión donde tenemos el verbo. Pero en vez de poner el adverbio, ya tenemos un object aquí, un objeto, que es the door. ¿Verdad? Estamos bien. Ahora, después de eso, yo pongo el adverbio. Entonces, digo quietly. Quietly. Quiet. Quiet. Quietly. Yes, quietly. Tirso opened the door quietly. Entonces, ¿cuál es el adverbio? Ya está aquí. Quietly es el adverbio. ¿Sí? Y el objeto está aquí. Y aquí está el verbo. Entonces, cuando tenemos un objeto, el adverbio va después del objeto. Ya ponemos el adverbio. ¿Sí? ¿Lo vemos eso? ¿Sí? ¿Lo vemos? Yes, teacher. Ok, entonces. Yes, teacher. El adverbio va después. Ahorita lo que estamos viendo es la posición del adverbio. ¿Dónde va el adverbio? Pero tenemos dos opciones ahora. Tenemos cuando lo ponemos después del verbo, que no tiene ni complemento ni objeto. Y cuando tenemos un objeto, lo ponemos después del objeto. Cuando hay un complemento, lo ponemos después del complemento. Por ejemplo, Graciela, ¿me permite usar su nombre? Yes, teacher. Yes. Si no, de todos modos, no voy a usar. Okay. Go ahead. Graciela left the money. Ahora vamos a ver the money on the table. Ok. Ahora, vamos a ver. Ayer vimos unos adverbios. Este adverbio, ¿qué es este adverbio, Tirso? ¿Qué tipo de adverbios es? Position. Position. Here we go. Position. Yes. Position. Thank you, Tirso. Tirso. Position. Position verb. Porque me dice a dónde está el objeto. Entonces, ¿qué es the money, Xiomara? It's the object. Object. Yes. Este es el object. ¿Y qué es left? Corey. The verb. The verb, yes. The verb. Bueno, en este caso es un verbo, ¿verdad? Pero si lo ven en otra parte va a ser izquierda, ¿sí? Izquierda, left. Yes. Pero en este caso es el verbo. ¿Qué quiere decir? Verbo conjugado. Corey, ¿qué quiere decir ese verbo?
dejar. Dejó, yes. Dejar. Dejó, es el verbo en pasado. Graciela left the money on the table. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el verbo. Aquí. Tenemos aquí el objeto. Y aquí tenemos el adverb de lugar. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Si no, si alguien no lo ve, por favor dígame para poder explicarlo de otra forma. Porque ya aquí ya no estamos viendo el li, sino que ya estamos viendo el adverb of place. ¿Sí? Que es on the table. Todo esto es, ¿se acuerdan ayer que dijimos at the hotel? ¿Se acuerdan? Santa Ana. Adverbs yes. Of place. Entonces hoy lo estamos viendo de diferente forma. Ok. Si lo vemos todo eso, podemos continuar con otra oración. Yes. Ok. Vamos a ver. Yes. We saw our friends. Let's see. Last night. Last night. Last night. Yeah. Okay. So, ¿quién me puede explicar esta oración? Un voluntario. Solo uno. Only one. Volunteer. Yes. Okay, Brenda. It's an adverb of time. Okay. We are using an adverb of time. Last night is the adverb. Okay. So is the verb in past. Mm-hmm. Our friend is the object. Our friends is the object. Or is the complement. Is the object. Son los, las personas. It's a complement. Objetos. Is a complement. Son las personas objetos. Uh-huh. Sí. Okay. Okay, so no. Our friends. No. Entonces, our friends is a complement. Porque just está, a complement. Yes. Un complemento que está complementando our. Sí, está diciendo our qué? Our friends. Yes. Friends. We saw our friends last night. Y last night, como dijo Graciela. ¿Sí, Graciela? Yes. It's an adverb, it's an adverb of time. Of time. Of time, sí. Jenny, ¿puede ver esto? Yes, teacher. Jenny, ¿sí? No la he confundido todavía. Yes. Entonces, no estoy haciendo mi trabajo. Si no le he confundido todavía, no he hecho mi trabajo. Estoy mal entonces. No he hecho mi trabajo. Ok. Entonces, vamos a ver otro y me ayuda en esto, Jenny. Ok. Estoy tratando de entender, teacher, porque no estuve en la clase de ayer, pero ¿ah, pero sí? Oh, my goodness. Mire, usted es más inteligente. Sorry. Qué bárbaro. No estuvo anoche y me está contestando bien. Ok. You are looking tired tonight. Para ser más personalizado la cosa. Jenny, vamos a cambiar esta. Jenny is looking, aquí se metió otra, ¿no? Looking tired tonight. Okay, tired Jenny, tonight. Ayúdeme a desglosar esta oración. Estamos hablando de ser complementos, objetos, adverbios y verbos, ¿verdad? The verb is looking. Tonight, adverb. The verb is looking. Okay. Tonight is adverb time. Okay. Tired is object. Object, yes, it's not thing. Object, yes. Okay. Okay. ¿Es ahora, correct? Vamos a ver. Tradúzcamelo en español eso. Looking es de ver, es ver, no sé. Look, okay. No sé qué significa looking. Okay.
Entonces, eso es lo que vamos a tratar de aprender. Cuando traducimos algo, si vemos el verbo ahí y vemos lo que quiere decir, entonces lo podemos traducir. Si looking es el verbo, ¿qué es looking? Ok. Mira. Está haciendo un buen trabajo. Entonces, ¿quién dijo mira? Laura. Okay, yo Laura. Dije ver, teacher. Ver, ver, ok, ok. Que sí era de ver, pero no estoy seguro. Ok. Lucir. Lucir, ok, también, buscar. También looking es, ya, yeah, lucir también. Le podemos poner que es lucir. Es de buscar. Buscar, buscar también, very good. Es de buscar también, muy bien. Entonces, ¿en qué quedamos? Jenny se ve... Jenny se ve cansada. Se ve cansada esta noche. Esta noche. Yes. Tired. Jenny se ve cansada esta noche. Is looking okay. Es se ve. Is looking se ve. Es uh-huh. Se ve. Se produce como se ve tired tonight. Yeah. Jenny tonight. Is looking okay. Tired tonight. Entonces, el adverbio, ¿cuál es ahí, Corey? Tonight. Tonight. ¿Y se llama adverbio de qué? The tiempo. Time. Time, yes. No tenga miedo, no tenga time. Miedo. No tenga miedo, yes. Time, yes. De todos modos, siempre tiene que dar el lollipop. Así, acuérdese. No tenga miedo. Yes. Of course. Of course. Okay. Xiomara. Tonight. No está, okay, tonight. Xiomara no se está riendo. Quiero saber qué está pensando, Xiomara. Está confuso. No. Otra okay. Cosa, disculpe. Okay. Entonces, sí está viendo esto, ¿verdad? Esto ya. Yes, teacher, yes. Ya las estuvimos explicando. Ahora vamos a ver. Entonces, le voy a poner una a Xiomara y me lo desglosa. ¿Ok? Vamos a ver. Podemos poner day, leave. They live just here. Ok. Vamos a ver. Desglóseme ese aquí. Ok. The bear is uh-huh. Live. Live the adverb of time is here. Adverbio de tiempo. Adverb of time is here. Okay. And the complement is just complement. Yes. Okay, Tirso, hay algo aquí que nosotros le podemos ayudar a Xiomara. El 90% lo dijo bien. Pero for hay me, algo. Here is a yes. For me, here is a adverb for place. Of place. Yes. Yes. Place. Yes. ¿Cuáles son los adverbs of time? ¿Le podemos ayudar? Por ejemplo, quickly. This is the manner. And the manner. Mm-hmm. The time is today, every day. Yes. Last night, yesterday, okay. Every year. Very good, every year. Very good, oh my goodness. Ya guardemos y nos vamos, ya estuvo. You guys know everything. Okay, Xiomara, 90%, muy bien, excelente. Eso quiere decir que estamos bien, Xiomara, okay. Nada más, ver las partes, pudo identificar la parte que es lo más difícil, ¿ya? Pudo ver eso, nada más en los adverbios, los nombres es un poquito confuso, ¿verdad? Porque solo vimos la noche, pero sí, este es un verbo de place. Place, acuérdense que indica dónde pasó eso. Vimos unos ejemplos ayer de here and there, ¿se acuerda del que dijo del hospital? She was gonna stay here because I will be there, decía él en el hospital, en el hotel.
que él rentó un room para que ella se estuviera allí porque él iba a estar allá. Entonces, esos son of place. Very good. Thank you, Tirso. Thank you, Samara. You're very good. Ahora, voy a poner otro ejemplo aquí y quiero que, no sé si Jenny me puede ayudar. Vamos a ver. Okay, we will go in a few minutes. Okay, we will go in a few minutes. Vamos a ver. Okay. Go is the verb. Mm-hmm. In a few minutes. Mm-hmm. Adverb the time. Adverb time, yes. ¿Y hay algún complemento ahí o una o algún object? In. We'll go in. Ok. Entonces quiere decir que a few minutes es todo esto aquí sería el adverb. Y aquí sería el verbo y aquí sería el complemento, ¿verdad? El in. El complemento. Okay. Porque no hay in. Corey, ¿puede ver esto? Ahora, Corey es una de las que siento yo que está un poquito más adelantada. Quiero que me dicte una oración usando esta estructura de oración. Pero si no le pasa el lugar a alguien más que usted piense que le pueda ayudar. Puede ayudar, puede sacar la flag, la white flag, y decir, hey, help me, please. Puede decirle a Brenda, Brenda, please help me. Ok. Yes, a Brenda, le voy a decir. Ok, vamos a ver, estoy listo, cuando usted esté lista. ¿Quiere que diga una oración como esta que hemos estado como haciendo? Como cualquiera de esta que está aquí, como cualquiera de estas. Y alguien más, usted dice, alguien más, vamos a Xiomara, nos va a ayudar a desglosar esa oración. ¿Ok? Vamos a ver. I want to be friendly. I want to be very friendly or just friendly? Friendly. Okay. I want to be friendly. Yeah, very good. I want to be friendly. Yes. Okay. Muy bien. Xiomara, please help us. Okay. The others mm-hmm. of manner is friendly. Friendly. Very good. Yes. Uh-huh. Yes. The bear is be. Be, very good. Yes, the verb is to be. Yes, very good. Excellent. Yes, this one is just an auxiliary verb. I want to be friendly. Yes. Entonces, siempre que va un verb to be, va el adverb of manner goes after the verb to be. Very good. Excellent. Oh my God. Excellent. I want. Yes. ¿Qué dijo que era want? Era un auxiliar que le ayuda al verbo to be. I want to be. Quiero auxiliar. Ser. Uh-huh. Okay. Okay. Ahora, Corey, usted escoja una persona que quiere que haga la oración. Xiomara va a pick one that it will desglosar la oración. It's going to take apart the sentence. Okay. Xiomara. Corey, who do you want to... Que la haga Laura. Laura, okay. Laura and Xiomara, who do you want to... Okay, my mom cook quickly. Mom cook. Cook. No, cooks. Cook quickly. Quickly. Okay. My mom cook quickly. Okay. Podemos antes que Xiomara pick the one who will be taking apart this sentence. I want Brenda to tell me, is there something that we need to correct in this sentence, Brenda? Maybe the verb add to s. Yes. Yes. Why, Brenda? Because it's
Third person. Third person. Very good. Yes. My mom cooks quickly. Yes. Very good. Excellent. Okay. Xiomara. Okay. The bear is cooked. ¿Quién quiere que la desglose? Okay. Perdón. Gracias. Thank you. Sara. Sara Martínez. Okay, Sara Martínez. Ay, qué ingrata es conmigo. No, no soy ingrata. Está fácil, inténtelo. Okay. My mom. Mom, complement. Cook, verb. Kicker, okay. Adverb. Quickly is the adverb, okay. Quickly is the other. Very good. And Tirso, can you help us over here? Is correct what she said that my mom was the compliment? The compliment for the compliment for me. There is no compliment, right? There is no compliment, yes. There is no compliment. Yeah, there is no compliment. Right, Corey? Right, yes. Corey? Yes, there is no compliment. Because my mom is a subject. Mom is a subject. Thank you, Corey. My goodness. Toma, aquí te voy a dar mis glasses y tú sigue la clase. No, teacher. Oh, my God. Me van a dejar sin trabajo ustedes. Please, déjenme que les enseñe algo. Teacher, denos comisión. No, all of you guys are too smart now. My goodness. Han aprendido bastante. En realidad me da gusto que en realidad tengamos una clase. Ya esta es una clase más avanzada. Ya no es intermedia. Es más avanzada esto. O sea, pero la estoy dando porque yo veo que ustedes tienen la ability, tienen el knowledge para poder hacer esto. Después, cuando ustedes estén durmiendo, van a decir, my God, y pudimos hacer eso. Oh, my goodness. Teacher, pero no todos. No todos, teacher. Sara, usted no sabe cuánto sabe hasta que usted se ponga con alguien y usted va a ver cuánto sabe. Ahorita usted me está contestando todo. Me dijo aquí, solo esto. Esto lo aprendimos antes, pero, o sea, usted me contestó lo que yo quería. Cooks, verb, quickly, adverb. Y a esto, complement, usted lo va a aprender después. Acuérdese, solo acuérdese que el complement y el object van después del verbo. ¿Ya? My mom cooks. Yeah. Ok, le voy a poner aquí un thing, ok. My mom cooks pizza very quickly. ¿Ya? Ok. Entonces, aquí en este caso, pizza, ¿qué sería, Sara? Complemento. Sería un thing, ¿verdad? Complement. Un object. La pizza es un objeto. La pizza es un objeto. Entonces, cooks pizza. Entonces es un adverbio, teacher. No, pizza es un objeto. Una pizza es un objeto. Ajá, que va antes del adverbio. Va después del verbo. O antes del adverbio. Pero se dice que va después del verbo. ¿En este caso? Va después. ¿Pero en este caso? Nosotros vamos de izquierda a derecha, ¿verdad? Ya. Entonces, si venimos de aquí para acá, caminando de aquí para acá, ¿dónde está el objeto? Después de... My mom cooks. El verbo. Después del verbo está el objeto. Pizza es el objeto. Entonces, como nuestra lectura es de izquierda a derecha y escritura, entonces pizza está después de... Del verbo. Del verbo cooks. Sí, si escribiéramos de aquí para acá, si escribiéramos así, entonces pizza está antes. Está antes. Exacto. Del adverbio. Ah, correcto. Sí, correcto. ¿Ok? Sí, teacher. Very good. Entonces, ahora le toca escoger a quién. ¿Quién hizo la oración? ¿Esta oración quién la hizo? Brendita, teacher. Brendita. Laura, ¿verdad? No, Laura. No, I could.
I just put cooks, but it's very quickly divided, but yes. Okay, no, no se peleen, para todos hay. No, I'm not fighting. Don't fight. Everybody will participate, don't worry, yes. So, okay. And Sara, Sara le va a decir a quién va a desglosar la oración, okay? Whoever's gonna tear apart, put the sentence apart, Sara is gonna tell who's gonna be doing that. And ¿quién hizo la oración esta? My mom cooks pizza very quickly. Laura. Laura, ok. Laura, ¿quién quiere usted que haga la otra oración? Let me see. Tirso. Tirso, very good, Tirso. Okay. You are the lucky one. Ok. Ok. Let me see. We will arrive in a airport at night. Ok. We will arrive in airport at night. Airport. Oh, airport. Airport. Yes. I'm sorry. Airport. No, you're okay. I'm just feel que oí mal. We will arrive at the airport. That's what I said. At the airport. ¿Cuándo? When? At night? Yes, when? Sunday, Monday, Tuesday? On Sunday. On Sunday, Sunday night. Yes. Okay. We will arrive. This is a good one. We will arrive at the airport on Sunday night. Very good. Okay. Who's next? Graciela, right? ¿O quién dijo que iba, okay. Sarita? ¿Sarita, a quién le dijo que iba? Brendita, teacher, oh, Brendita, me encanta escucharla. Brendita, ok, Brenda. Please. Sunday night, adverb of time. Adverb of time, very good. Entonces tenemos aquí el adverb of time, yes. Arrive is a verb. Arrived is the verb, yes, And at the airport is the compliment. Is the compliment, yes, at the airport is the compliment. So, on Sunday night, at the airport, and arrive. Very good, excellent, good job. My goodness. Okay, Tirso, who do you want to go next? And Brendita, who do you want to go next? Okay, the next could be Marcela. Marcela, very good. Marcela? Yeah. And Jenny, very good. Good, good team. Okay, Marcela, I'm ready for you. Okay. Suddenly, I saw really my future. Did you say suddenly? Suddenly. Suddenly, I saw. I saw clearly my future. Clearly, very good. My future. Yeah. Okay. Future. Okay, suddenly I saw clearly my future. Okay. Suddenly I saw clearly my future. Very good. Okay. ¿Alguien le toca? With me, Marcela. Okay. Okay. Bueno, aquí cambia la oración totalmente porque no había visto antes del pronoun. El principio es adverbio. Es un adverbio, no lo hemos visto, por eso es que no les digo nada. Es un comment adverb. Pero es un adverb. Comment adverb, yes. Los comment adverbs siempre van al principio de la oración y lo que hacen es describen la oración.
describen toda la oración, como eso que puso ella, suddenly, unfortunately, suddenly. Basically, obviously, son adverbios de complement que describen toda la oración. No lo hemos visto todavía, lo vamos a ver porque ahí están en la PowerPoint presentation, pero sí, este está, es válido, no para esta oración, pero sí es válido. Yeah. So, suddenly lo vamos a dejar a un lado, aunque es un adverbio, pero es un complement adverb, pero sí, de aquí para acá sí somos, somos responsables. Ok, ahora. Yes. I saw is subject, clearly. Okay. Osab is the verb. Is verb. Okay. Comienza, teacher. Saw is the verb. I saw. Saw. Okay. Is the verb. Saw. Clearly the complement in my future, the adverb time. Ok. Muy bien. Ahora necesito una ayuda aquí, que alguien me pueda ayudar. ¿Está esta oración escrita correctamente? Primero le voy a preguntar a Corey. Corey, ¿qué le podemos cambiar a esta oración? ¿O cómo podemos mover las partes en la oración para que esté en la estructura que hemos hecho? Maybe. Hi, Kate Palomo. My goodness. I like the thing that you have on your head. Oh, it looks beautiful. Very good. Okay. Corey? Corey. Teacher, I saw. ¿Qué significa? Saw es el pasado de sí. De ver, pues. I see you. Presente. I saw you. Yesterday. I see you now. I saw you yesterday. So I see you is right now. I saw you yesterday pasado. Ok. Entonces, Tirso, ayúdenle por favor aquí. Dígame qué es lo que podemos mejorar en esa oración. For me, could be some a little bit better if we can say I saw my future clearly. Very good. Yes, very good. Es lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Que después del verbo va el complement. Y el adverbio va después del complement. O sea, ese es el orden, ¿sí? ¿Sí lo ven todos aquí ahora? Clearly sería, ¿qué, Brenda? The adverb of manner. Adverb. Entonces venimos y lo quitamos de ahí y lo ponemos ¿a dónde? Lo ponemos at the end. Ahora lo podemos desglosar. Saw, verbo. My future, complement. Clearly, the verb. Advertisement. ¿Sí? ¿Lo vemos bien? Yes, teacher. Y ahora se oye mejor. Yes. Suddenly, I saw my future clearly. I can see clearly now the rain is gone. I can see all the obstacles on the way. It's going to be bright. Ok, entonces, I saw my future clearly. Yes? Very good. Tirso, very good. Good job, Tirso. Now, Corby, what happened? ¿Por qué no me pudiste ayudar allí? No me quieres dar el lollipop, I know. Los demás me interrumpían. Yo decir igual.
No me quiero dar la lipa. No te creo. Tenés una voz bien bonita y fuerte. Oh, my goodness. Entonces, siempre se te escucha la voz. She's going to do the karaoke. Yeah. Next month, tomorrow, we're not going to have class tomorrow, okay? Because we already had 2 weekends. Last week and before last week, we had class. So we will not have class tomorrow. So if you logged in, I will not be here, okay? I will be sleeping. Okay, so I'm sorry. You're not having class. Oh my God. Okay. Okay, I'm sorry, okay? We apologize that we interrupted you, okay? Real sorry for that. Yes. But on Monday, you will have the time to do it. Any question about the platform? ¿Alguna pregunta acerca de la plataforma? No? Okay. Hay unos ejercicios que no los puedo hacer, teacher. Me están costando mucho. Si quiere, nos podemos conectar después de la clase un ratito para que los hagamos juntos, para explicarle lo que usted entienda. Y o los fines de semana también me puede mandar un WhatsApp o algo, alguna pronunciation de alguna regla que hemos visto aquí, algún orden como lo que hicimos hoy, que compusimos este orden, para que lo vea más claro. I will be more than glad to help you, okay? Lo que me interesa es que ustedes aprendan. You. Okay, everybody, I need you guys to really, I love you guys, seeing you guys that you work hard. You don't hardly work, you work hard, okay? Porque hardly work es casi no trabajan, ¿verdad? Work hard es trabajar. Okay, so if there's no question, have a nice weekend. Have a good night. Now you can sleep well because tomorrow you will not see me. You're going to say, yeah, we're not going to see the teacher tomorrow until next week. Okay, so thank you. Thank you for your assistance and I see you next week, okay? So, okay. Okay. Good night, everybody. Good night. Now.